Ahora, para finalizar, ¿qué estrategias de crecimiento nos puedes dar? Ok, mi principal estrategia es que, primero que nada, hagas un balance de cómo se encuentran los estados de situación financiera actual. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues, principalmente con un contador, checando las ganancias, las inversiones, los gastos, las pérdidas, principalmente, que se han tenido. Aquí vas a calcular los egresos y los ingresos que se tienen durante todo ese tiempo. Pero, como dices, también se puede aplicar a uno mismo, no pasa ni un negocio, sino que mira. Si quieres, mira, si tú vas el día de hoy, no sé, al súper y tienes 1,000 pesos, pero te llegaron y te pagaron otros 1,000 pesos, ya no tienes 1,000 pesos, tienes 2,000 pesos, pero tuviste de ingreso otros 1,000 pesos. Y de ingreso, ¿cuánto gastas en el súper? 800. Ahí ya vas teniendo un estado de situación. Pues sería todo por nuestra parte. Gracias por haber desarrollado la pregunta. Sería todo. Bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Como conclusión grupal, podemos estar de acuerdo en que tanto la administración como la contabilidad es muy importante tanto en el rubro laboral como en la vida personal. En la pregunta que nos hicieron de cómo ha afectado la contabilidad no alcanzó a salir en el video, pero tenemos la respuesta de Yareni, que dice que básicamente le ha servido para todo, ya que en el área laboral en la que se encuentra relacionada la contabilidad general, desde cómo tener una mejor organización hasta tener en cuenta las ganancias y pérdidas que ha tenido dicha empresa. Entonces, pues también podemos estar de acuerdo en que es muy importante, por igual, la contabilidad y la administración, tanto en la vida laboral como en la vida cotidiana. Entonces, eso es todo por nuestra parte, espero que haya sido de extrañar. Muy bien, chicos. Entonces, si se fijan en lo que nos estuvo compartiendo, ¿es tu hermana, Juan Luis? Afirmativo. Se fijan, varios puntos son de lo que hemos visto, ¿sí? Que todas las, ya sea persona física, persona moral, tiene que llevar contabilidad, desde un asalariado hasta una pequeña empresa, micro, grande empresa, tiene que llevar contabilidad, tiene que pagar impuestos. Entonces, de eso se trata, chicos, de que todo lo que estamos viendo aquí, que no digan, ah, ya no lo vamos a utilizar. No, lo vamos a utilizar. Esta materia y todas las que están viendo son sus cimientos, son sus cimientos. Entonces, pues cualquier duda hay que seguir preguntando. No importa que su compañero, su amigo, su novia, su novio ya lo sepa. Ustedes hay que preguntar, no se queden con dudas. ¿Okay? Entonces, ahí hicieron una conclusión grupal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no sé si cómo les fue, tuvieron dificultades, problemas, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario? Pues un poquito nomás para ponernos de acuerdo, pero pues al final se logró. Sí, eso también el problema de estar enfrente de la cámara y no reírse. Muy complicado, la verdad. Sí, de allá. Y ahora. De allá hacer seriedad, ¿verdad? Entonces, de eso estamos aprendiendo. Y más en esta modalidad, ¿verdad? Que a lo mejor ni los conocemos, puro por mensajitos, ¿verdad? Karen, Juan Luis y Andrea, a lo mejor, y todos los demás, a lo mejor algunos sí se conocen, porque sí, por ahí comentaron al inicio del semestre, que sí se conocían, otros no los conocemos. Entonces, ahí es un poquito más difícil, pero nada imposible. De eso se trata, de ir venciendo los temores, lo que decimos que no se puede, que sí se puede, ¿sí? Acuérdense, querer es poder. Pues bien. Por último, por aquí está la entrevista también que hicieron a estos dos muchachos. Aquí la tengo ya lista. Es de José Luis y Carlos. Está cortita, pero sustanciosa también. Aquí la vamos a poner rapidito. Somos alumnos de CITESCA del primer semestre en la carrera de administración, en especialidad en marketing. Mi nombre es José Luis Holguín. Compañero. Mi nombre es Carlos Morales. Y nuestro entrevistado es Edwin. Muy buenas tardes a todos. Pues yo me presento, mi nombre es Edwin Otener Pérez Gómez y tengo un emprendimiento sobre venta y compra de ropa. Es un pequeño, pequeño emprendedor de aquí, de la notaría. Y pues la pregunta que le tenemos que hacer a nuestro entrevistado
es sobre la importancia del sistema contable en el desarrollo de su función como administrador a la hora de administrar su pequeño emprendimiento. O sea, en otras palabras, de que cómo utiliza él la contabilidad para desarrollar su pequeña empresa. Y, No, pues que la verdad antes sí, no, yo nomás compraba y vendía así, y el dinero que yo ganaba, me lo gastaba, pues todo ese rollo, y ya como que ahí tomé varios consejitos de ahí de internet que agarré y ya me puse a, todo lo que ganaba lo apuntaba y lo que invertí lo guardaba y así fue. Pues la verdad sí se ocupa machina, neta, pues, porque está que gasta mucho y necesitas estar registrando todo porque luego no sé dónde paran las ganancias. Pues. La verdad que está difícil. Ya con este, con el contabilidad, por ejemplo, me ayuda un amigo, ya llevamos todos los registros, lo que vendo, mis ganancias, y lo que uso para comprar una mercancía que traemos. Es más o menos ahí. La verdad que sí, un poco difícil al principio, pero échenle ganas, morro, sí. Sí se puede. Carlos, ¿tú qué opinas? No, pues yo estoy de acuerdo con él porque puede llevar un producto, ¿cómo se dice? Fiscalmente se tienen que llevar varios procesos, como en los diferentes departamentos se tienen que ir administrando bien todo el proceso, para que el proceso, como dije antes, que salga a tiempo y eficazmente y con el mejor progreso. Pues esa es mi opinión. Pues yo, la conclusión, pues es que sí, es muy importante la contabilidad para llevar un registro de tu empresa, tanto de finanzas como para administrarte, para saber qué tal cantidad de dinero entra, qué tal cantidad de dinero sale, para tus presupuestos. O sea, todo eso es muy importante para saber con cuánta cantidad de dinero puedes contar en tu empresa. Y pues aquí finalizamos. Esta fue la pequeña entrevista a nuestro pequeño emprendedor de la localidad. Y pues, ¿algo que quieran agregar? No, porque que ahí ustedes, bueno, que tienen despacio, pueden seguir adelante y salir, sacar a su familia adelante y guardar sus cositas, ¿me entiendes? Ahí poco a poco. Aquí le gana este balonero. No, pues aquí finalizamos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Se fijan? Aquí es otra manera, o sea, ellos todo lo hicieron en el video. Entrevistaron y dieron su conclusión. Y es un muchacho, un joven que les está diciendo que sí se puede, que le echen ganas y que se necesita trabajar en equipo. Primero, lo que entendí, él estaba solo y no sabía ni cuánto lo que ganaba lo gastaba, pero ya primero empezó a ver tutoriales, me imagino ahí videos, acuérdense, todo ya está en internet, joven. Entonces empezó a ver y ahí vio la necesidad que tenía que pedir ayuda de un contador o alguien que conociera más o menos. Y no dice, ya anotamos todos los ingresos, lo que gastamos, tenemos que llevar un control, jóvenes, tienen que llevar un control. Así sea, se fijan, él es un emprendedor, por pequeño que sea nuestro negocio, tenemos que llevar contabilidad. ¿Algún comentario, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentario? Ninguno, profe, todavía. Ok. Y por último, fíjense, aquí está la entrevista del equipo donde está Fernanda, que son los que me llegaron, ¿eh? Son los que me llegaron hasta ahorita. Esta está aquí. No, es esta. Es esta. Que dura 13 minutos. Esta le entrevistaron a una persona. No sé si quieren dar un comal. Para. No lo voy a poner todo, ¿eh? Los gastos y cuánto es lo que voy a pagar a Hacienda. Ah, ese es el número uno. Ahí va la contabilidad, cuánto es lo que le voy a pagar a Hacienda por lo que vendo.
Ah, porque están dados de alta en Hacienda. Y luego para la compra del producto, los proveedores. Ah, sí. Bueno, yo pensé que era otra pregunta. Pero primeramente para eso, ya lo demás, pues, yo tengo que comprar y qué parte voy a comprar, y qué parte voy a comprar que me dé el mejor precio y de la misma calidad. O sea, pregúntame bien. Por ejemplo, específicamente bien. Con el proveedor de refresco, ¿cómo cuánto sabe? Usted hace la cuenta y sabe cuánto va a comprar de refresco o sabritas. Sí. O sea que yo guardo una cantidad, de dinero, sabiendo aproximadamente las cajas que tengo de envase, de envase vacío, para así ya comprarla, porque no hay competidor, es una sola compañía la que reparte todo el producto de Coca-Cola. Y el otro producto de Pepsi-Cola, ese no es bien vendido. Sí se vende, pero se vende, por decir así, el 20%, de lo que se vende con Coca-Cola. Es mucha la diferencia. Ok, entonces usted hace sus cuentas y ve qué producto vende más y de ese sigue surtiendo. Ándale, exactamente. Y ya usted se va administrando y va diciendo, voy a comprar tanto de esto. Y con eso precisamente, con la venta de eso, saco cuenta también para pagar la luz. Con las ganancias de eso, pago la luz. Y los demás artículos, ya no los meto para pagar la luz. Nomás el puro producto de Coca-Cola para que ese me pueda pagar. Sí, porque igual la Coca-Cola viene más días, ¿no? Igual que la leche. Sí. ¿Con la leche es igual? Sí, nomás que lo que es la leche esa no deja nada de ganancia. Es un producto básico, nomás para, no tiene ganancia, eso no tiene ganancia. Tiene ganancia. Es un gancho nada más para que la ganancia llegue, es que no agarrar el dinero de la venta. Es organizarse uno. Si yo este día vendí 10 chicles, vendí una media crema, vendí una soda de 3 litros, no de 2, de 3 litros. Entonces todo ese dinero, si viene un repartidor ahora, yo no se lo voy a él. Ese dinero lo dejo aparte. Ese es para administrarse, que también es cuestión de administrarse, ¿no? Entonces ya yo ese dinero lo dejo para acá, lo dejo en caja, en fondo. Entonces ya al terminar el día ya veo yo cuánto fue lo que quedó, y de ahí ya voy a comprar, voy a ver qué es lo que voy a comprar, qué es lo que me hace falta más. Por ejemplo, si tengo 2 cajas de puré, entonces no compro porque tengo para salir el día de mañana. Si me hace falta un jugo de vidrio, que tengo unos 4 nomás o 5 piezas,
entonces tengo que comprarlo para que el día de mañana no me haga falta y tener en existencia. Entonces, y ahí ya, pero ya de la venta, pues la venta de hoy, puedo disponer de ella, pero hasta el día de mañana, no en este día. Porque si no, si me pongo a disponer dinero de que se va saliendo y órale, para allá, y entonces no sé realmente lo que vendí. ¿Se fijan, chicos? Bueno, la voy a parar y les voy a mandar estos para que lo vean porque está muy interesante. ¿Cómo el señor dice la organización? Y no tocar el dinero, no tocar. Y muchos hacemos eso. O muchas organizaciones a veces por eso quiebran. ¿Por qué? Porque no llevamos un buen control del dinero. Ah, llegó el de la sabrita, págale de ahí. No, yo, a lo que entendí yo, el señor no le paga de ahí. Ya tiene acá aparte su dinero porque ya tiene una buena administración del dinero, donde ya sabe cuánto es lo que le va a pagar de acá. No lo va a tomar de ahí, de lo que está vendiendo el día. Y muchos es lo que hacen. Entonces, ahí es una mala organización. Entonces, los que entrevistaron a esta persona, Antonio Cuevas, ¿es una persona mayor? Sí, ya es un señor. ¿Es un señor? Pues se ve que tiene mucha experiencia. Pues ahí más adelante creo que sale, que comenta que casi toda su vida ha sido comerciante. Pues creo que recorté porque edité el audio. Recorté la parte donde, porque habló mucho sobre un lavado de carros que tenía. Entonces, fue información no muy relevante que pues, quité. Uh-huh. Y pues que ha tenido varios comercios, ya sea familiares o de él. Por ejemplo, ahorita es mi vecino el señor. Él junto con su esposa, pues tienen la tienda. Y él dice que pues no tiene conocimientos de contabilidad, pues no conoce la teoría de la contabilidad, vaya. Uh-huh. Él lo que ha aprendido a través del tiempo y con sus negocios. Y Ale, ¿y lleva contabilidad o se la llevan o cómo? No, ellos se administran y hacen sus cuentas de la tienda. Él va a ir a declarar y todo, él lo hace solo. Sí, ¿el solito? Sí, él está declarado ante Hacienda. La tienda está a su nombre, pues está como persona física. Sí, está como persona física y como régimen de corporación fiscal, que sí, es cada bimestre, vas, es que cada bimestre son las entradas y las salidas. Es lo que él lleva, todas las entradas, cuánto entró de dinero, cuánto fue lo que salió, es lo que te piden. ¿Sí? Es muy sencillo y tú puedes ir, de hecho tú puedes ir a Hacienda y ahí te dan asesoría, te brindan ese servicio. De que ahí en las máquinas, ahí ellos, tú llevas los datos y ellos te ayudan a hacer tu pago provisional y que es definitivo. Entonces, por eso le digo, no tengan miedo, es algo sencillo. Fíjense, si esa persona puede, ¿por qué nosotros no? Entonces, sí se me hizo muy interesante, pero pues por límites de tiempo no lo vamos a escuchar, pero les voy a mandar la liga, así es lo que les mandaron sus compañeros, para que lo escuchen. Todo esto les sirve a ustedes, jóvenes. ¿Les sirve para qué? Para seguir adelante, para no quedarnos, ay, no, yo no puedo hacer esto, ¿sí? Sino que nos sirva como de aliento de seguir adelante, de que sí se puede, todo se puede, y que todo lo que estamos aprendiendo es importante. Entonces, esa es la finalidad también de que hagan la entrevista, de que aprendamos a trabajar en equipo, que aprendamos de esas personas que estamos entrevistando, de que aprendamos también a ver cómo lo voy a enviar, conozcamos los programas o los... O lo reafirmemos, porque muchos ya traen conocimientos de, lo voy a mandar por YouTube, lo voy a mandar por acá, o lo voy a hacer en PowerPoint, ustedes me pusieron la presentación en PowerPoint, sus conclusiones individuales. Muy padre, ya que no podían ponerlo aquí. Entonces, pues, esas son algunas. No sé si tengan alguna duda, sugerencia, chicos, los que hacen falta, o me hizo falta alguna que estuviera por aquí. Esta es la misma, ¿verdad? O la acaban de subir esta. ¡Ay! Lo sentimos. Me marcó error. Bueno, si alguien falta de por aquí, de enviar algún equipo que sí falta por ahí, creo que faltan dos equipos, o si ya lo enviaron, pues por límites de tiempo no lo vamos a ver, pero yo sí lo voy a ver, lo voy a checar, los voy a retroalimentar por ahí. Me quedan un minutito.
El día miércoles vamos a iniciar con nuestra tercera competencia, pero yo ya les mandé por el programa, lo vamos a cambiar. La maestra Manuelita y yo estamos dando esta materia. En la tercera competencia viene registro de operaciones, pero vamos a cambiar la tortilla, chicos. Vamos a cambiar la tortilla. Vamos a empezar viendo la competencia 4, que son estados financieros. ¿Por qué? Porque vamos a aprender primero cada una de las cuentas que conforman el registro de las operaciones. Entonces, y con esas cuentas vamos a aprender a hacer los estados financieros. Una vez que ya los aprendamos, ahora sí, nos vamos a ir a registrar las operaciones. Vamos a ver, sí, vamos a probar. Entonces, por eso les digo, si dicen, maestra, en el programa viene que va registro de operaciones. Y estoy aclarando, sí, estoy aclarando que lo cambiamos. ¿Sí? Decidimos, tuvimos academia la semana pasada y decidimos entre ella y yo, te hacen trabajar la lengua, entre ella y yo cambiarla. Sí, cambiar. Entonces, el día miércoles vamos a empezar. Sí, es algo bien interesante, pero una vez, como les he dicho y lo vuelvo a repetir, una vez que ya nos aprendemos o ya entendemos cada una de las cuentas, ¿sí? Para qué nos sirve, ya, y el procedimiento es el mismo. ¿Lo que cambia qué es? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es lo que cambia? Los números, los datos, ¿verdad? Eso es lo que va a cambiar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la tercera competencia. Vamos a aprender las cuentas que conforman los estados financieros, que son mis bases para registrar las operaciones, chicos. Y por ahí les voy a mandar en plataforma, les voy a mandar la teoría para que no se me asusten, ¿sí? Es algo, pero lo vamos a ir viendo poco a poquito, pero para que ustedes lo tengan y lo vayan leyendo, voy a mandarles por ahí unos videos para que también los vean, les sirvan de base, y ya el miércoles iniciamos con la tercera competencia. Los que ya lo enviaron, los que ya enviaron todas sus asignaciones, los que ya enviaron esto, pues yo me voy a dedicar ahorita en la tarde, noche, a sacar sus promedios de las dos primeras competencias y se los envío. ¿Hasta aquí alguna duda, sugerencia? Nos lo envían por correo, nos lo voy a decir la clase siguiente. Se lo